Sí, voy. Estoy aquí ya. Sí, veo la marca. Ah, la otra, vale. ¿Aquí? Sí, ok. Sí, es que necesito llevar uno, que si no, los dos no. ¿Dónde me lo pongo? Bueno, ahí no golpea mucho, ¿no? Vale. ¿Está bien? Vale, sí, apago luz. Apago luz. Eso. Mejor así no veo a nadie. Vale, buenos días. Bienvenido. Va, va, va. El escenario es el territorio del intérprete, bailarín, músico, actriz, expresan emociones, ideas, visiones del espíritu de nuestro tiempo. Pero para poder comunicar de forma más precisa lo que se quiere expresar, el escenario es el laboratorio del intérprete. Aquí explora las diferentes posibilidades que su instrumento tiene para expresar. ¿Está bien así? ¿Repetimos? Venga, sí, repetimos. Para mí la danza es mi vida. No puedo explicarla de otra forma que diciendo que es mi vida. O sea, para mí, yo vivo bailando. Está en cada momento, en cada situación, en todo. O sea, yo estoy estudiando y estoy pensando en qué pasos tengo que mejorar para el día siguiente. Estoy en la parada del autobús y estoy bailando en la parada del autobús. O sea, es que está presente en todo momento. A día de hoy es lo que realmente mueve mi vida. Es lo que más estoy centrada. Entonces, para mí es básicamente como un motor. Un estilo de vida que personalmente, pues, se ha convertido en mi propio estilo de vida en muchos aspectos. El sitio donde me siento a salvo y donde puedo, no sé, no pensar en nada y a la vez expresar todo lo que siento. Es muy difícil de explicarlo porque la danza es un arte, ¿no? Y el arte es como que tienes que sentirlo para entenderlo, pero para mí es como una explosión, para mí es que es mi máxima expresión. La danza para mí es mi pasión y creo que con eso te lo digo todo. Con la danza, bailando, soy yo. Plan, no puedo, no me expreso hablando ni haciendo otra cosa como me expreso con la danza. Además de ser mi forma de vida, porque lo veo así desde muy pequeña, es como mi lenguaje, porque es mi zona confortable, pues de comunicarme, de exprimir lo que quiero decir, de mostrar a los demás cuando estoy triste, cuando estoy feliz. Lo veo como un cable, como que me deja mostrarte a ti que me estás viendo lo que quiero yo decirte sin palabras. Una compañera en mi día a día, está desde que me levanto hasta que me acuesto, está en mi cabeza, estoy todo el día pensando en ella, estoy constantemente en contacto con... Pues para mí la danza es mi vida. Realmente desde que tengo uso de razón le estoy dedicando toda mi vida a la danza y además de mi vida soy yo, es decir, es que realmente vivo por y para la danza porque la mayoría de mi tiempo lo paso aquí. Como una pasión que yo siempre he tenido
porque siempre me ha gustado, ha sido desde siempre y es como un estilo de vida. Me sirve mucho para desahogarme, porque soy como una persona que habla poco, entonces, como lo he dicho antes, el canal que tengo para hablar. Para mí la danza es arte en movimiento, es una forma de expresar el arte, y es que no puedo explicarlo de otra manera sin que sea más profundo, y eso porque es que no puedo, no me sale. Y solo eso, es arte. Es un método de expresión, también creo que el arte más completo que hay, porque está como interpretando una forma de expresarte, de sentirte tú misma, de poder expresarle a los demás lo que sientes y sentirlo tú, ¿sabes? Y sentir tú lo que sientes y yo qué sé. Una forma para expresarme y para poder expresar a la gente todo lo que yo siento de verdad sin tener que dar explicaciones más allá como lo haría expresándome con palabras. Pues para mí la danza es un lenguaje que realmente solo entendemos nosotras. Aunque de alguna manera todo el mundo llega a entenderlo y a todo el mundo se lo intentamos transmitir, es como algo que nos conecta entre las bailarinas, porque yo puedo bailar aquí y puedo bailar en Japón y puedo bailar en Brasil y donde sea, que todo el mundo va a entender lo que estoy hablando, lo que estoy bailando. Un lugar seguro donde siempre puedo volver y siempre me puedo sentir cómoda y segura allí. Parte de mí es una forma de comunicarme y de expresarme. Y bueno, es que es parte de mi vida. Creo que si algún día tengo que decir quién soy, la danza sería parte de esa definición. La danza siempre me ha llamado la atención. El trabajo plástico de los cuerpos en el espacio me parece muy interesante de investigar, de buscar y explorar y poder descubrir sus diferentes posibilidades y combinarlas con el lenguaje del teatro y con el cine, pues... Es algo que siempre he querido hacer.
Pues me ha parecido muy interesante trabajar este pecado, porque yo no suelo ser una persona, o sea, no suelo practicar la soberbia. Pero la verdad es que es posiblemente el pecado que más me ha gustado trabajar y no sé, me he sentido muy bien, no solo por las músicas o el ambiente, tipo el escenario en el que lo estábamos haciendo, sino porque me ha parecido que sacaba un movimiento muy interesante de todas y que creo que se ha podido muy bien en conjunto. Pues la verdad es que me he sentido muy bien, me pareció súper original porque con este pecado era como el que venía más en blanco, porque cuando lo estuvimos trabajando en las improvisaciones salió como muy teatral y la verdad es que no sabía cómo lo íbamos a enfocar. Y el apoyo de la música y de las barras y la puesta en escena que hemos tenido ha hecho que salga una cosa súper interesante que no me esperaba y la verdad es que me ha encantado trabajarlo. La puesta en escena ha sido súper interesante, sobre todo por el tener tan poco espacio. Ha sido como muy representativo del pecado. Y ha sido también como muy contradictorio y a la vez muy interesante que estábamos como todas intentando estar en primera fila en la cámara y las primeras, pero a la vez nos íbamos dejando sitio, nos íbamos dejando el espacio porque sabíamos cómo funcionaba la dinámica y queríamos que todas pasásemos por delante. Y me ha gustado mucho verlo tanto desde detrás como desde fuera, porque era como todas queriendo estar en el mismo sitio, pero siendo compañeras. Una de las cosas que más me gusta de la danza es que no se habla. Y para mí, que vengo del mundo del teatro, donde el texto suele ser o tener un peso relevante, pues trabajar sin texto es como un reto que nos permite indagar y descubrir diferentes maneras de crear, de tener un proceso creativo. Porque la danza todo es cuerpo. Todo es movimiento, todo es acción. En principio la idea era trabajar el lenguaje de la danza dentro de lo teatral y lo audiovisual, con un tinte cercano a la danza teatro. Pero esto cambia cuando planteamos realizar este proyecto en conjunto con el Conservatorio de Danza de Sevilla. Y cambia porque, fundamentalmente, porque al trabajar con personas que están en un proceso de formación, el enfoque del proyecto varía más hacia la idea de poder trabajar procesos creativos con un tinte más pedagógico, si se puede decir, donde lo central será dotar a las alumnas de herramientas que suelo utilizar en los procesos de construcción de personajes cuando trabajo con actrices y actores en el teatro o en el cine. Lo que hace que el proceso de creación de este proyecto pues pase por algunas etapas que son fundamentales para poder llegar a construir la pieza. El momento exacto no lo recuerdo, pero sí que pienso que una descubre que quiere ser bailarina cuando se da cuenta de que eso le importa más que otras cosas. Es decir, cuando tú vas a una actividad extraescolar como una más, no piensas que te quieras dedicar a ello, sino que es un hobby, sales, entras, tal, está guay, ¿no? Vas con tus amigas. Pero cuando tú ya te das cuenta que eso te importa hasta el punto de decir, es que no quiero faltar, es que para mí esto es un compromiso, es que es algo que me gusta, que me llena personalmente. Entonces creo que ahí es cuando te das cuenta de que quieres dedicarte a ello. Vale, yo he bailado desde pequeña, me encantaba la marcha, bailar, y se notaba que los tiros iban por ahí. Es algo que siempre he sabido, pero nunca lo he querido aceptar del todo. Realmente nunca he sabido qué quería hacer de mayor, siempre he estado en esa duda, porque realmente yo no sabía que la danza podía llegar a ser una profesión. Lo descubrí cuando empecé a hacer la carrera, porque me di cuenta que todos los trabajos que hacía en cada una de las asignaturas estaban relacionados con la danza. Pues no creo que haya un momento en concreto que pueda decir, porque ha sido algo como de lo que me he dado cuenta poco a poco, aunque lo llevo sabiendo muchísimo tiempo, pero me apetecía contar cómo se dio cuenta mi familia, que fue mi cumpleaños, cuando cumplí 7 años, que decidí ponerme la ropa más rara que tenía, decidí llegar allí, poner a todas mis amigas detrás mía y les dije, vamos a bailar. Y me puse a dirigir un baile mientras las demás me seguían. Y fui, bueno, la protagonista. Y mi madre dijo, a ver si lo que le gusta es bailar. Porque yo había probado un montón de cosas, que si tenis, pádel y todo se me daba fatal. Yo le daba la pelota así. Y entonces pues, mi madre se dio cuenta de que igual estábamos yendo por el camino que no era. A ver, no es un momento específico porque siempre he estado bailando. Entonces
no hay un momento que yo diga, wow, quiero bailar. Pues estando en una academia y viendo que realmente cuando bailaba perdía la noción del tiempo, me tiraba horas y horas y horas sin parar de bailar y... La verdad es que no estoy muy segura, pero sé que cuando vine aquí de visita, que fue cuando quise apuntarme aquí, fue cuando me di cuenta que realmente me quería dedicar profesionalmente a esto y que quería estar aquí todos los días. Y desde pequeña ya tenía claro en plan de los típicos sueños así locos, que siempre una es actriz, otra cantante, pues yo siempre decía bailarina. Y para mí al llegar aquí fue como poder cumplir mis sueños, sino como tener las herramientas posibles para que eso llegase a ser y pudiese yo convertirme en lo que yo siempre quería hacer, que era bailarina. Así que para mí, supongo que fijo fue al entrar aquí a los 8 años. Yo entré al conservatorio y no era yo la que estaba entrando, a mí me apuntaron. Entonces, al principio era como, bueno, vamos todos los días al conservatorio y después empecé a disfrutarlo y fue como un cambio de chip y empiezas a adorar la danza porque es que al final es donde más cómodo te sientes. Como una sensación que te viene en el momento, que tú sabes que en ese momento te has dado cuenta que te quieres dedicar a eso y no sabes cuándo ha sido ni cómo, pero tú te has dado cuenta y dices, pues me quiero dedicar realmente a esto. No lo sabía, pero sí, me quiero dedicar a esto. Pero sí es verdad que sí tuve un momento que me cambió como el chip de decir, vale, es que quiero dedicarme a esto. Y fue aquí, en el conservatorio, hace 2 años, creo recordar, que estábamos haciendo clásicos en la barra y tal, y tenía unas vistas como a un paisaje muy bonito. Y en ese momento fue como que se me vino a la mente, quiero estar aquí, no quiero estar fuera haciendo lo que están haciendo otras personas, quiero estar aquí dentro y este es mi sitio. Bueno, yo creo que como la mayoría es algo que simplemente dábamos por hecho un poco, que es que yo estoy bailando y no me estoy planteando nada, pero sí que es verdad que de forma profesional fue cuando decidí apuntarme al conservatorio que dije, yo creo que esto lo quiero hacer, pero hacerlo de verdad. Al principio yo venía simplemente por una actividad extraescolar, igual que me apuntaba a muchas más, pero me di cuenta de que esta me gustaba hacerla de verdad y que yo venía con ganas, que no era como las demás que yo podía decir, pues hoy no me apetece ir, no quiero ir y ya está. No, a mí me gustaba venir y me gustaba lo que hacía y pues al cabo del tiempo me di cuenta que esto era lo que a mí me llenaba de verdad y que yo quería seguir haciéndolo. El momento exacto no lo sé. Pero si te tengo que poner un punto fijo, creo que fue por los 16 años más o menos, en que empecé a poner la danza como en primer lugar de mi vida, ¿no? Como mi familia, como si fuera mi familia. Descubrí hace poco que esto se puede enfocar de una forma profesional y que puedo vivir de esto y que quiero vivir de esto. Yo me di así más cuenta cuando me metí en la academia. Y ahí vi que no era un hobby, que me gustaba de verdad y que quería dedicarme a eso. Y dije ya, pues voy al conservatorio. Y allá es cuando te das cuenta de eso, que vienes todos los días y te gusta y no te cansa y quieres venir más y más. Y pues ahí.